Esto es más que suficiente. Get up there! Get started! I've got a light on it. It's in his sights. We're losing him! Won't last long. I've got it dead to rights. Right. Clear shot on him. He's fine. Alone it!
Estaba reservando a estos. Qué considerado. Puede que seas más útil de lo que pensaba. Hablando de inútiles, esos tarugos ya no necesitarán este navío. ¿Este montón de merda? Si lo quieres, Shay, es tuyo. Y ahora llevadme a mi barco. Ya has oído al Chevalier. Este navío es tuyo, Shay. Vamos. Ponte al timón. Algunos de los rescatados se nos unirán. Serán una gran tripulación. Tengo mis dudas sobre su capitán, pero tú, Shay, eres el marinero más experimentado de la hermandad después de mí. Además, nos vendrá bien otro navío, aunque sea esta bañera. Propia tartana marina, sí. Bah, con una capa de pintura y unos cañones nuevos, será digno de navegar por los siete mares. ¡El capitán al timón! ¿Empezamos ya, capitán? Por supuesto. ¡Ah, oh, cona! Está hecho un asco, pero todavía flota. Y se llama Morrigan. ¡Morrigan! ¡La estúpida reina hada que destrozó a Merlín el Sabio! ¡Oh! ¡Es perfecto para ti, Shay! Morrigan era una antigua diosa, la reina de la guerra y la oscuridad. Cosechaba las almas de los guerreros caídos. Sí, es perfecto. ¡Soldad!
batallón, media vez. ¡Desplegadla toda! ¡Parad del todo! ¡Parad! ¡Soltemos algo de vela! ¡Busquemos algo de viento! Yeah.
timón. Ugh.
Buen día de caza. Thank you.
Mayor.
¡Listos para el combate! ¡Está orgulloso! ¿Qué ruta quieres que fijemos, Sei? Yo diría que es hora de ir a ver al mentor, ¿no crees? Sabias palabras, capitán. Sí, señor. ¿Qué demonios has hecho? Es una especie de virus latente. Evacuación de emergencia. Mierda. Aguanta, voy a sacarte de ahí. Diríjanse con calma a la salida más cercana. Repetimos, mantengan la calma, que no cunda el pánico. Diríjanse a... Lamento la salida forzada. ¿Funciona el auricular? Repetimos. Estabas en el Animus. Animus, ¿te suena? Estabas en él para acceder a un recuerdo de Helix con el nombre de Shay Cormac. Trabajas para Abstergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Durante tu sesión pasó algo que está afectando a todo el edificio. Encontremos a tu jefa. No te habrás olvidado de ella. Melanie LeMay, una triunfadora muy, muy alegre. Ten, coge tu comunicador. No dudes en usarlo. Ahora salgamos de aquí. Sígueme. ¡Date prisa! Por si tenías alguna duda, este caos lo has provocado tú. Diríjanse a la salida más cercana. No es una prueba. Repetimos. No es una prueba. ¡Deprisa! ¡Debemos salir de aquí! Un archivo llamado Shay Cormac ocultaba una especie de virus. Tu trabajo es evitar que esto pase. Debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos. No. Sepárenlos. Quiero estudiar esos recuerdos. Pero... Disculpe, señorita LeMay. Esto no es una petición. Ya lo ha oído. Vale. Necesito a ese zoquete. ¿Le parece bien, señorita LeMay? Hola, puede que esto parezca extraño, pero trabajarás para gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad. El señor Otsober y la señorita Violet Acosta. Llámame Violet. He de ver cómo están todos y preparar una nota de prensa. Haz todo lo que te digan, ¿vale? ¡Vamos! Técnicamente tú no eres el responsable de esto, pero eres quien soltó el virus. Así que es justo que me ayudes a limpiarlo.
Berg dice que revivamos los recuerdos genéticos de Shay. Para ello deberemos acceder desde Elix. Elix está caído. Hay que reiniciar los servidores del sótano. Dios, el que diseñó este virus es un genio. No solo nos restringe el acceso a la nube, sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio. Melanie. Joder, sí. Haré que los reparen lo antes posible. Hay un servidor funcional en este piso. Tendrá que valernos por ahora. Agente da Costa, quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shay. ¿Por qué? Que yo sepa, es un don nadie cualquiera. Si Shay Cormac es quien yo sospecho que es, entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada. Id a la sala del servidor de este piso. ¡Marcha, Zoquete! ¿Ves una señal inalámbrica que parpadea? Genial. Ahora puedes acceder a los sistemas. Venga, conéctame con su imagen.
Esta zona está restringida. Cuando restaures el servidor, conectaré Helix a tu estación del Animus. En teoría, resolverás el problema si alineas los haces con los segmentos del núcleo. Ahora es cuando la cosa se complica. Tendrás que mover los círculos de tal modo que cada segmento esté alineado por un haz. La palabra clave es cada. Un haz, solo un haz por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado, el sistema se reiniciará. ¿Entendido? Prueba. Debes alimentar todo el núcleo, si no, el sistema no se reiniciará. Buen trabajo. Este núcleo no era muy complicado, pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio. Los asesinos intentarían hacerte creer que Al-Mualim fue un gran mentor corrompido por la codicia, que conspiró con los templarios para obtener un fruto del Edén. Yo, en cambio, creo que fue un líder astuto y calculador. Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Ibn Lahad, para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto y usarlo para traer la paz mundial. Aunque queda claro que Al-Mualim no era un templario, me parece interesante destacar que su visión de la paz estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos. En el pasado, ambas partes perseguían el mismo objetivo, la paz. La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla.
si Altair no hubiera matado a Al-Mualim, impidiéndole llevar a cabo su plan, quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados. No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío, cuando el conflicto se intensificó y se extendió por todo el mundo. Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista, lo mismo se puede decir de los asesinos. Los asesinos intentarían hacerte creer que Al-Mualim fue un gran mentor corrompido por la codicia. Vale, esto... No sé yo si deberías haber visto esto. Deberías volver al Animus, venga. En teoría, cuando los servidores estén activos, podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros. Solo si quieres ayudarlos, claro. Y en teoría, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales. Oye, uno de tus compañeros se dejó el comunicador junto al ascensor. Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos. Puede que encontremos alguna pista. Ahora que hemos desbloqueado los recuerdos de Shay Cormac, podremos hacer un gran descubrimiento. Sé que tienes preguntas sobre tu nueva misión y sobre mí. Por ahora, todo cuanto te diré es que la historia de Shay contiene todas las respuestas. Shay te guiará hacia un gran entendimiento. Ha pasado mucho tiempo. Aquiles. Adewale. ¿Qué tal por las Indias Occidentales? Bastante mal, me temo. Algo me dice que deberíamos hablar en privado. Ven. ¿Quién es ese? Ese es Adewale. Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las Indias. Ese hombre es la viva imagen de la hermandad. Ya veo. Practiquemos un poco. Después. Debo ocuparme de otros asuntos. Dime qué ha pasado, viejo amigo. Ha sido terrible, Aquiles. La tierra tembló y las olas del mar rompieron contra Puerto Príncipe. ¿Cuántas bajas hubo? Miles. Ninguna familia salió indemne. Odio cambiar de tema en un momento como este, pero... ¿Consiguió el hombre de Macandal completar su misión antes del terremoto? No lo sé. No se ha encontrado a Bandagati. Era un buen cimarrón, uno de los mejores alumnos de Macandal. Es una pena. Así que no sabemos si encontró el lugar. En efecto. Pero si había un templo bajo el mar, dudo mucho que siga en pie. ¿Y los artefactos que mostraban el camino? Fueron robados.
Los templarios aprovecharon el caos para apropiarse del manuscrito y de la caja de los precursores. Los perseguí por mar, pero les perdí el rastro cuando llegaron a Nueva York. Debemos pensar qué hacer ahora. Le parecía preocupado. Dicen que Lian te estaba buscando. ¿Has hablado ya con él? Llegas tarde. Hope, ¿qué me he perdido? La primera hora de entrenamiento. No paramos de entrenar, que se goguase. Y eso seguiremos haciendo. Ahorra tus palabras. Se rehuye del progreso como un gato de una correa. Oye. Qué lástima, el chico rebosa potencial, pero carece de disciplina. Está bien. Está bien. ¿Qué queréis que haga? Bien hecho. Era hora de que aparecieses. Dios me libre de hacer esperar a una dama. No soy ninguna dama. No lo olvides. Soy tu maestra. Y soy mejor que tú. Una de esas dos cosas es verdad, al menos. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar una miríada de formas de matar. ¡Vosotros! ¡Haced algo útil y vigilad a Shay! ¿Puedes matar sin que nadie te vea? Un fardo de enojo. Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Bien hecho. Me sorprendes. Un fardo de heno.
Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Una posición elevada. Es más efectivo atacar desde arriba. Busca una posición elevada. Es más efectivo atacar desde arriba. Es más efectivo atacar desde arriba. Ruidoso. Ruidoso. ¡Lo veo! ¡Allí! Ataca desde detrás de una esquina y cogerás a tu blanco desprevenido. Un fardo de heno. Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Oye. Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Ahí estás. Ataca desde detrás de una esquina y cogerás a tu blanco desprevenido. ¿Estás en forma, Shea? Un fardo de heno. Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Un fardo de heno. Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Thank you.
Un fardo ruidoso. Veneno. Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Ya te veo. Ah, un fardo de heno. Entra en él y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Lo has hecho mejor de lo esperado. Has mejorado últimamente, Shay. Bueno, pero que no se te suba a la cabeza.